Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muy bonito 14 de febrero, les estoy grabando. Sí, hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y pues no quería dejar pasar el día sin grabarles cómo ves que me la voy a estar pasando yo. Si han visto mis videos ya, pues sabrán que yo tengo un niño y pues yo le quiero hacer algo especial el día de hoy. Él se me fue a una kermés y mi plan era comprar una pizza, pero él va a estar comiendo pizza en la kermés. Entonces ahorita pues ya me cambiaron los planes y vamos a estar viendo lo que le vamos a estar pues haciendo de comer, algo pequeño, una sorpresa. Y también pues queremos ir a comprar un pequeño pastel para los niños y pues me las voy a estar llevando el día de hoy. Es un pequeño vlog el que les voy a hacer el día de hoy, entonces espero que les guste mucho, se los hago con mucho cariño y espero que me quede bien porque no tengo mucha experiencia grabando vlog. Entonces pues las invito a que se queden, acompáñenme en el día. Aquí ustedes abajo también cuéntenme cómo la van a estar pasando este día, yo muy feliz de leerlas. Y pues sin más que decir, empezamos con el video del día de hoy. Miren, la vez que fui a Waldo's, no les dije que lo que había comprado porque pues era para este día. Estuvimos agarrando estos vasitos rosas para, yo digo que les vamos a comprar un refresquito de sabor de fresa o a ver qué, para que sea rosita. Estuvimos agarrando platitos rositas, estas velitas que son para el pastel. Vamos a comprar un pastel chiquito para ellos nada más y de donde le gusta a mi sobrinito Emiliano, porque pues realmente Nicolás no es muy pastelero. Servilletitas rosas. Y aquí estuvimos comprando estos corazoncitos, miren, que me dan ganas de pegarlos de una vez antes de irme por el pastel. Son unos corazoncitos así que van en el techo para que se vea bonito. Y yo creo que los voy a estar pegando de una vez. Bueno, pues así quedó la pequeña decoración que le estuve poniendo aquí en el comedor a los niños. Luego me voy a pasar a Pastelerías Panamá, así se llama en mi ciudad. Venden mucha variedad de pasteles y voy a estar comprando un tradicional pequeño. Por aquí les muestro un poquito de los diseños que había y al ratito les muestro el que elegimos. Ya caída la noche me pasé también a traerle unos chocolatitos a una amiga que vive pues rumbo a mi casa y que pues es amiga de hace muchos años y la quiero mucho.
Cuando llegué, le di su abrazo y me regresé para la casa y ahora sí prendimos las velitas, que este es el pastel que elegí, se Ah, me hizo qué bueno muy para bonito con servir unos leche. colores Miren, ahí está el así pastelito, nada bien más que los niños no quieren pasteles, o salir. sea, bien Ahorita ya lo vamos a bonitos. partir. Y luego pues me estuvieron Y le ahí van a los niños soplar. A ayudando a ver, sóplale para que le partirlo, des un les deseo. compré Un deseo que lechita no, de y verdad, es lo un que deseo estuvimos bien. cenando. Siempre no Que les Dios hice que de se te comer conceda porque fuimos a poder comer a un realizarlo. Un lugar, deseo de entonces los el pastel humanos. lo dejamos para la cena. La Sóplale ida a comer pues, no se los porque te estuve van a grabando chorear. ya que andaba Muy muy apurada, bien. pero siento pues que Sóplale quedó fuerte. Eso bonito el porque detalle. Yo Nicolásito siento no, que a ellos porque ya les no trae emocionó ropa. No quiere mucho. que vean sus Unos músculos. días después, pues me pasé a ir por mi regalo de 14 de febrero, que les digo que no era nada físico. Me tocó ir a un spa que está precioso, así como pues había mucha vegetación y fue lo que me gustó. Por ahí les estuve grabando unos clips para que ustedes lo vean. Este spa se llama Marisma Spa, está aquí en Culiacán, Sinaloa, muy cerca de Forum Culiacán. Y la verdad que me encantó el detalle, estábamos como en una cabañita Es una con una luz muy, muy, cabañita. muy tenue, me encantó el lugar. Ya terminamos. Chicas, hoy es martes, ya 21 de febrero. Como pudieron ver, ayer estuvimos yendo al spa. Yo llegué y se los juro que me quedé súper, súper dormida. La verdad es que me gustó mucho la atención. Por ahí les estuve diciendo que se llama Marisma Spa. Está aquí en Culiacán, Sinaloa. Para las que son de Culiacán, Sinaloa, pues ya deben de saber, a lo mejor ya muchas lo conocen. La verdad me encantó el trato, estuvo muy, muy relajante todo, me gustó y me pusieron una crema bien hidratante en la piel, en la cara, y la verdad es que no me la quité y ahorita siento que me amaneció bien bonita la piel, miren bien. O sea, bien súper hidratadísima, me gustó mucho. Todo lo que me pusieron, nada me causó picor. Luego ya ven que te ponen cremas así como que muy agresivas. Siento que ahí no. Siento que todo muy bien. Me gustó mucho el trato. Como les digo, el lugar estaba súper bonito. Que a mí me gusta mucho así como el contacto con la naturaleza. Bueno, el video hasta aquí se los voy a dejar. Del 14 de febrero. Que bien, bien vean hasta qué día se los estoy subiendo. Pero es que no había ido. Como les digo, no había ido por mi regalo que tenía que ir. Pues no era un regalo físico, sino que tenía que ir por él. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho este video. Ahorita se los voy a editar para subírselos mañana miércoles temprano, porque ya tiene ahorita una semana que no les subo video. De verdad que a veces digo, uy, no puede ser que haya pasado tanto tiempo yo sin subirles video. Pero bueno, he estado un poco ocupada. He subido video, he estado un poquito ocupadita. Y luego con la preparatoria del niño, que lo inscribí finalmente en dos. Lo escribí en dos preparatorias. Porque en una el examen de admisión está pesadito y pues por si no lo llegamos a pasar, que haya una segunda opción. Y bueno, pues yo hasta aquí me despido. Espero que se hayan distraído mucho con este video. Ustedes aquí abajo también coméntenme cómo les fue. Y bueno, pues yo les mando muchos besos, muchas bendiciones. Cuídense mucho y yo les estoy viendo en un próximo video. Hasta luego.